gracioso. ¿Cómo podía cultivarte aquí tomates? ¿Qué? ¿No puedes? Yo no cultivo tomates. Los tomates se cultivan en el campo. Yo solo los traigo al mercado. No me digas. ¿Estás seguro de eso, Jack? Sí, claro, estoy seguro. ¡Al campo! ¡Gracias! El dulce Henry se va para el campo. Ya sé, voy a dibujar un número 4. Mira, ya terminé mi dibujo. Oye, me dibujaste. Mira las cuatro flores felices que dibujé. ¿Qué te sucede? De repente no les se ven muy tristes. No sé qué les pudo pasar. Ahora están tristes. Quizás si las hacemos reír, volverán a sonreír. Quizás. Quizás las flores felices están extrañando algo. ¿Qué podrán extrañar? Las luciérnagas, mis amigas. Oh, los colores. Oh, extrañan los colores. Gracias, luciérnagas. Así es. A las flores les encantan los colores. ¿Pero dónde podemos hallar colores para las flores? Tenemos que ir donde se juntan los colores. ¿En dónde están juntos los colores, Charlie? Un arco iris, por supuesto. ¡Oh! ¡En un arco iris! Vamos, cuatro. Busquemos un arco iris y traigámosle algunos colores a tus flores. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro castillos! Un, dos, tres, cuatro árboles. ¡Cuatro árboles de naranjas! Y llegamos hasta el arco iris. ¡Oh, wow! ¡Yupi! ¡Hola! ¡Hola, arco iris! ¡Hola, Charlie y amiga! Yo soy cuatro. Arco iris, tenemos cuatro flores tristes sin color. ¿Flores sin color? Ah, ya veo por qué están tristes. ¿Nos podrías ayudar, arco iris? Oh, desde luego. Pueden tomar todos los colores que quieran. Necesitamos cuatro colores. Cuatro colores. Adiós, Charlie y cuatro. Adiós, arcoíris.
de los números. ¡La fiesta de los números! ¡Sí! ¡Ya casi está por comenzar! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos a celebrar! Pasó, Pam. Fui a pasear al bosque. ¿Para recoger unas bananas? Exacto, eso fue lo que hice. Sí, sí. Empecé a escoger unas bananas. Abrí las amarillas. Vamos, sí,